año entrante o cuando? Sí, esa es la idea. La idea básicamente de este disco es para hacer presentaciones, para hacer fecha. Yo hago mucho firmas de autógrafos, me voy a trabajar toda la República, Centro y Sudamérica, y en vez de firmar autógrafos un rato, pues mejor presento un show divertido, un show diferente con un ballet de bailarines y de bailarinas atrás. Entonces es para darle variedad y básicamente enfocado para lo que son las 17 inéditos. Sale el 15 de diciembre y ya lo terminamos. Metemos voces estas dos semanas, se manda a masterizar a Estados Unidos y nos regresa el 15 de diciembre y ya lo debemos de tener listo, así que ya no falta nada. Gabriel, de noche de 10 y no tenía idea rosa, por fin confirmaba la participación de Gloria. Así ahora sí ya se lo que tiene, que no va a salir. Gloria es una guerrera, yo siempre he dicho que es una guerrera, es una gran artista y yo siempre he dicho que agradezco mucho a una compañera que tenga esta disciplina y este respeto por la carrera. Y creo que Gloria lo tiene. Creo que vamos a hacer un buen equipo. No tengo el gusto todavía de conocerlo, pero bueno, el proyecto está caminando, se hizo muy bien, empezamos en febrero, ya la semana que entra tenemos algunas pruebas de video y todo, pero estoy muy, muy emocionado de grabar la novela con Gloria. Pero si yo tengo dos personajes, sabemos, Loki, Reverente y todo este tipo de cosas, que fueron quizá algo que a la vez que no le gustó mucho y por eso lo he hecho. No, está padrísimo, ¿no? Tiene mucha energía y es bien padre. Y David no fue que pasara eso, simplemente fueron movimientos que hizo la empresa, no nada más. Pero creo que eso sirve para aligerar también el trabajo. Pero sé que también es una mujer súper guerrera, súper dedicada al trabajo, se le nota y se nota en el éxito que ha tenido. Y eso es lo importante, no importa la personalidad, creo que al revés, ayuda mucho que sea así, ¿no? Yo soy igual ya ahora que van a estar. Oye, sí, la voy a invitar a ver si me echa la mano a hacer un dueto también, igual que Laura. Oye, Gabriel, ya está por acabarse este año. ¿Cuál sería un balance el 2012, Gabriel? Increíble. La verdad es que Un refugio para el amor fue un parteaguas para mí. Una novela que ha tenido un éxito increíble. Acabamos de regresar de Las Vegas, de los Grammy. Y nos fue increíble. La gente nos gritaba de una manera impresionante. Y bueno, cierro el año con muchos proyectos. Traigo lo del disco, el dueto con Laura Flores, la novela. En mis redes sociales traigo también las ideas de hacer un calendario también a través de mi Facebook, que es Gabriel Soto Fans. Entonces traigo muchos proyectos y muchas cosas muy padres. Así que esperemos un buen año. Aquí en México la voy a pasar con mi familia, estar en familia, viene mi hija también, está con mi hija. Gracias. ¿Año nuevo? ¿Año nuevo también? Igual, en Acapulco, en casa de mi papá, allá vivos. ¿Tu hija podrá pasar contigo Navidad, año nuevo? Navidad con su mamá y año nuevo conmigo, yo creo.